something like the atmosphere of heaven building on the earth. Abrí micrófono uno. Micrófono dos. Micrófono tres. Que está abierto ya, que se oye. One, two. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Aquí estamos nosotros haciendo show y estamos en vivo. One, two. Trabajando, ministro. Señores, bendiciones. Dios es bueno. Dios les bendiga. Esto es en vivo y yo con gafas y todo. Hoy sí estoy yo. Si el profeta no está, alguien tiene que tener un lente puesto. Tenemos que coger un curso con el maestro, que el maestro me estaba enseñando los trucos. Y para que sepan de lo que le estoy hablando, el maestro le va a saludarle. Ahora ustedes van a ver un cambio, una diferencia del cielo a la tierra. Así que, maestro, salude al pueblo. Bendiciones y paz, mis amados y amadas. Todos aquellos que siempre están pendiente, atento, este espacio es un toque de queda entre hombres. De verdad que bendecimos la vida de cada persona que sábado tras sábado a las 1 de la tarde está ahí pendiente a lo que el Señor va a traer. Así es que el contenido de hoy promete ser, como siempre, un contenido muy significativo. Y estamos seguros que va a ser de gran bendición para sus vidas. Maestro, usted sale el lunes. Ya te sale el lunes para Santo Domingo. Gracias a Dios. Lamentablemente, gracias a Dios. Ministro, y dígame, déjeme, para mirarle mejor, ¿cómo le ha pasado aquí con nosotros? No, de maravilla. Como dicen... Yo lo único que estaba un chilento, pero de maravilla. No, estaba lento. Lento he estado yo, usted ha estado lentísimo. ¡Wow! Sí. Esos son unos códigos de nosotros. No, esos códigos ya, que descifrarlo. Ya, eso ya... Pero aparte de eso, como dicen allá, un tiempo apoteósico. Oye, eso es una palabra muy, muy fuerte. Sí, un tiempo... Yo no de lo normal, excelente. La hermenéutica. Yo nada más conozco artritis y ese tipo de cosas. Señores, nosotros hoy, nuestra intención es tener una conversación referente a algo que tiene mucha importancia, que es la educación. Y ya que tenemos aquí al maestro, y ya es nuestro último sábado con él aquí, si no es que ya Dios nos lo trae, es un estado permanente. ¡Amén!
ya que él anda en una gloria. Pero la idea es que las personas que me están escuchando puedan entender cuál es la importancia de la educación en el sentido de comprender lo que no es la teología tradicional, sino la, vamos a llamarlo así, la teología, la cultura hebrea, y tener un conocimiento bíblico, porque me gusta mucho el término que usted usa. Este es un término bíblico, esto es la lengua bíblica, y hace sentido, porque por una razón u otra nosotros entendemos de que lo que escuchamos o lo que leemos fue Platón de una forma u otra, como que nos lo dejó entender, Sócrates y toda esa gente. Pero háblenos un poquito de eso, porque nosotros tenemos un plan aquí como iglesia de elaborar con el tiempo ya una universidad. Ese fue uno de los objetivos de venir aquí. Estamos investigando, pero estamos comenzando con los primeros pasitos. Y vamos a comenzar dando clases ya aquí nosotros. Usted va a estar supervisado. Usted viene siendo como el director general de... Pero háblenos un poco. Bien. En cuanto a la importancia del estudio, como toda lengua, ¿verdad?, que propia de un país, de una nación, es importante conocer la costumbre, es importante conocer la idiosincrasia, es importante conocer la cultura. Por ende, cuando a mí me toca abrir un grupo, sea de licenciatura, mayormente de licenciatura, porque ya los que están en maestría y doctorado ya conocen esto, siempre digo que la Biblia no es un libro ni oriental ni occidental. Es decir, la Biblia no es un libro ni occidental ni oriental. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces he escuchado personas decir que la Biblia es un libro oriental. Entonces, cuando me toca introducir un grupo, siempre hago la diferencia de que la Biblia no es un libro ni occidental ni oriental, sino que es divino, es celestial. Bueno, ¿dónde encontramos eso? Cuando nosotros vamos a la carta del apóstol Pablo a Timoteo, le dice claramente, le dice Pablo, toda escritura es inspirada por Dios, ha sido exhalada por Dios. Es decir, ahí encontramos que la Biblia es un libro divino, celestial. También en Pedro también habla y dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Entonces, es bueno que nosotros entendamos eso. O sea, la Biblia no es un libro ni occidental ni oriental. Ahora, no debemos ignorar una realidad, y es la siguiente. Y es que a Dios le plujo utilizar a hombres orientales para escribir ese libro, es decir, para escribir la Biblia. Entonces, como toda nación, repito, como toda nación que tiene su costumbre, tiene su idiosincrasia, su cultura, como toda nación, estos escritores tenían su costumbre, bien, tenían su forma de vida. Entonces, para nosotros poder entender a cabalidad el libro que tenemos en las manos, es decir, la Biblia, tenemos muchas veces que estudiar todo lo que tiene que ver la cultura de ese pueblo. En este caso estamos hablando del pueblo hebreo, del pueblo judío, para poder entender a cabalidad el texto bíblico. Y eso cada persona que conoce acerca de lengua, diferentes lenguas, lo va a entender. Es decir, eso no es un problema. Es una persona que conozca acerca de la lengua, va a entender eso. Entonces, por ejemplo, yo siempre digo que si el pastor Carlos Santana, está en Inglaterra, y el pastor Carlos Santana escribe un libro en Inglaterra, y ese libro llega a la República Dominicana, en ese libro tenemos que entender que van a haber mucha costumbre, mucha cultura que son de los ingleses. Exacto. Entonces,
Si el de Jesús en la República Dominicana toma el libro en la mano, de la única forma que Elvis de Jesús puede entender a un 100% el libro es conociendo acerca del entorno, de la cultura, de la idiosincrasia, de la costumbre de vida de Carlos Santana en Inglaterra. Porque si no, van a aparecer términos, palabras, que para mí van a ser un poquito paradójica, por así decirlo, y me van a sonar un poquito fuerte. Sí. Lo mismo sucede si invertimos el ejemplo que estamos poniendo. Si yo escribo un libro en República Dominicana y ese libro que yo escribo llega, por ejemplo, a Carlos Santana, que está en Inglaterra. Por ejemplo, un día común y corriente, Carlos Santana dice, déjame continuar leyendo el libro que del autor Elvis de Jesús. Entonces, llega un momento donde usted lee en una de las páginas donde dice, y el sábado a la 1:00 p.m. yo almorcé la bandera dominicana. Yo almorcé o comí la bandera dominicana. Carlos Santana, con una mentalidad inglesa, ¿verdad? Se va a preguntar, ¿pero cómo es eso? ¿Cómo es que el escritor almorzó, se comió la bandera dominicana? ¿Cómo es eso? No me cobra sentido. Carlos Santana se acerca entonces a Wilmer, que es un dominicano que vive en Inglaterra, y dice, pero ¿cómo es posible que en tu... Un dominicano neto. Sí, un dominicano neto. Se le acerca y le dice, ¿cómo es posible que en tu país una persona tome el lienzo, tome la bandera, lo cocine y se lo coma? Y me lo dice, pero eso no pasa en mi país. Sí, yo estoy leyendo un libro de un dominicano llamado Elvis de Jesús, y aquí en la página, mira acá, donde él dice que el sábado a la 1:00 p.m. él almorzó, se comió la bandera dominicana. Entonces, Wilmer, como todo dominicano, le va a explicar y le va a decir, no, se va a reír, le va a decir, no, lo que pasa es que ese es un dominicanismo. Ese es un modismo, una expresión típica de los dominicanos. Y Carlos le va a preguntar, ¿pero cómo así? Bueno, una expresión típica de los dominicanos es una expresión que solamente cobra sentido en el territorio dominicano. Entonces, él va a decir, cuando él escribe y dice que él almorzó o se comió la bandera dominicana, lo que está diciendo es que él comió, que almorzó arroz, habichuela y carne. Sí. Entonces, inmediatamente al pastor Santana le va a cobrar sentido. Va a decir, wow. Entonces, mira lo importante que es conocer un poco acerca de los modismos, en este caso, de las palabras que son propias de una nación, sí, que son propias, en este caso, de una cultura. Y así mismo, entonces, tenemos en la Biblia, tenemos muchos modismos, muchos hebraísmos, que son propios, que solamente cobran sentido en el mundo hebraico. A mí me hizo mucho sentido el hebraísmo del gallo. Okay. Es que no es el modismo, porque yo sé que hay gente que el gallo canta tres veces. Sí, cuando el gallo cante tres veces, tú me negarás, Pedro. Entonces nosotros, desde este punto de vista, nosotros desde aquí, y no podemos nunca, igual nos pasa igual que el inglés que está pensando que se está comiendo la bandera, literalmente, y nosotros literalmente estamos pensando que un gallo a esa hora cantó tres veces y que de una forma u otra eso sucedió. Que no caería mal esa bandera hoy. Sí, ¿eh? Pero nosotros, háblanos de eso, porque yo sé que hay una ignorancia, y por eso que quise que podamos desarrollar este tema, porque a mí me pasó una experiencia, yo tuve una experiencia personal referente con alguien que le mandó un mensaje que yo prediqué, y la persona me estuvo dando seguimiento. Y esa persona le dijo a la persona que le mandó el mensaje, ¿de qué denominación es tu pastor? Y dice, no, no tenemos ninguna denominación, sino que somos, ayúdenme. Evangélico, cristiano. No. Independiente. Y le dice, sí, porque él no me suena tanto cristiano, sino él me suena más judaizado, como que él es más judío que
que otra cosa. Y cuando esa persona me mencionó eso, a mí me llamó mucho la atención, porque acabamos de escucharle parte suya que está dividido entre occidental, oriental, oriental y el occidente. Sí. Es decir, yo tengo mi concepto bíblico desde el occidente, desde aquí, de América, de griego y todas esas cosas, pero cuando me voy al oriente o cuando me voy a lo que es la Biblia en sí, es como que yo me estoy judaizando, que algo me estoy divorciando de mis raíces o de mis padres, como estuvimos hablando, de los padres de la iglesia, como lo llamamos. Y yo dije, y yo la respuesta que le dije, porque me llegó un verso a la mente cuando Jesús le dice a la samaritana que ella no sabía que ella estaba adorando. Y le dice, porque la salvación viene de los judíos. Y eso es un versículo muy, muy fuerte, porque aparte del verso que nos dice que a ellos fueron, se les dio la promesa, el pacto, las leyes, todo ese tipo de cosas que vemos que se le establece al pueblo, por llamarlo así, judío. Entonces, hay una separación muy amplia entre lo que es la Biblia, su cultura, su modismo y nuestra vida real. Por eso la mayoría de gente cuando la lee dice lo mismo, no la entiendo. Porque, y la Biblia, si usted la analiza profundamente, está llena de modismo, está llena de metáforas, está llena de simbolismo, que solo una gente, para ellos no era extraño lo que Jesús o cualquier personaje bíblico le estaba hablando. No era algo que lo sorprendía, porque ese era su entorno, era su idioma, era su forma. Así que el gallo. Bien, antes de entrar a la parte del gallo, como usted acaba de decir acerca de modismo, acerca de hebraísmo. Por ejemplo, hay un versículo muy conocido por muchos de nosotros que dice que si tu ojo derecho te ocasión de caer, sácatelo. Entonces, yo he escuchado personas decir que la Biblia hay que tomarla literalmente, como dice, que no hay que buscarle mucha pata al gato, como decimos allá en República Dominicana. Dar un tablazo, un ojo. Entonces, yo pregunto, lo que Jesús quiso decir entonces en ese momento es que si tu ojo derecho te da ocasión de caer, que te lo saque literalmente. Es decir, que busque una pinza, busque algo y que te saque el ojo. Entonces, por eso es muy importante conocer los modismos y conocer los orientalismos, en este caso, porque ahí hay muchas cosas que se aclaran. Es decir, perdón que interrumpa, que por cierto, uno de los libros, no sé si hay uno o dos, trata eso, orientalismo, exacto, parte 1 y parte 2. Que eso está poderosísimo, eso cuando exacto. Lo comencemos aquí a tocar, hace muy fuerte. Sí, entonces, entendemos cuando Jesús dice, si tu ojo derecho te ocasión de caer, sácatelo. Entendemos que ahí no están hablando en un nivel pechat. Un nivel pechat es el nivel literal o el nivel simple, sino que está hablando en un lenguaje figurado, que viene siendo entonces el nivel drash. Uh-huh. O sea, lo que Jesús está diciendo es, si tú sabes que hay una actitud en ti que puede hacerte caer, pecar, corta con eso. Exactamente. Corta con eso. O sea, no te está hablando, la palabra cortar tenía que ver con la palabra sacar tenía que ver con cortar algo de ti. Con respecto a lo maestro, antes que usted entre al respecto, nosotros hoy lo leemos así, pero ellos cuando Jesús lo dijo allá lo entendieron perfectamente. Exactamente. Porque ellos están impuestos a hablar en esa manera, en anécdotas, en cuentos, en relatos. Y ellos entendieron perfectamente lo que Jesús quiso decir. Pero hoy no entendemos la cultura en la que Jesús habló aquella vez. Y ya hoy queremos decir que tenemos el mundo. Sácamelo. Por ejemplo, antes que para que entre lo que iba a decir. En mi tiempo, cuando yo salí de Santo Domingo, estamos hablando de los 90, hablando del 2000 ya. Se le decía el dinero como. Dámelo chelito. Chelito, dame la luz, el cuarto. Dame la plata. Y ahora, ¿cómo se le dice? No, efectivo. No, eso es fino, ministro. Eso es fino. Eso es fino. Yo estoy hablando en la calle. ¿Cómo se le dice? Dame la paca, dame la grasa. Sí. Eso lo aprendí con Tete. Tete me enseñó todo eso dominicanismo. La grasita, dame la grasa, dame eso. Entonces,
si uno le viene a decir a gente, oye, dame, por ejemplo, el tululú, dame los tululú también. ¿Qué se imagina? Eso sería una locura. Así es. Pero siga. Entonces, entrando a la parte, del gallo, que muchas personas, vuelvo y repito, lo asocian como que fue un aves, es decir, que lo que cantó fue un aves. Y yo diría que el 99% de los cristianos, de hecho lo predicábamos, de que lo que cantó fue un aves y no la posición que entendió en ese momento, o entendieron en ese momento los destinatarios cuando escucharon esa palabra de Yeshua. Y eso es básico, lo voy a hacer simple. En la antigüedad existían lo que se conoce como la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia y la cuarta vigilia. La primera vigilia comenzaba de 6 a 9, la primera. La segunda vigilia comenzaba de 9 a 12 de la noche, de la medianoche. La tercera de 12 a 3 y la cuarta vigilia empezaba de 3 a 6 de la mañana. Es decir, cuando usted ve que la Biblia dice, por ejemplo, lo vemos en el Nuevo Testamento, que dice, y Jesús venía al final de la cuarta vigilia, caminando sobre las aguas. Hablando de la 3 a 6 de la tarde. De 3 a 6 de la tarde. Fíjate de la mañana. De la mañana, exacto. Mm-hmm. Fíjate que gracias, pastor. Fíjate qué interesante es conocer esto. Es decir, para nosotros, yo leía antes eso y yo decía, pero ¿a qué se está hablando? Exacto. ¿Por qué? Están chequeando que no venga alguien, están vigilando. ¿Cuál es el...? No, porque el concepto que uno tiene de vigilar era, ¿cuál es el concepto? Que usted se iba, por ejemplo, con un bultico para la iglesia, metía su frisita, su esto, y que usted iba a amanecer en la iglesia, y vigilia se llamaba de usted amanecer en la iglesia. Y en el piso. En el piso. Media vigilia de amanecer, de estar hasta las 12 de la medianoche. Uh-huh. Fíjese el concepto muy diferente a lo que dice la Biblia. Es decir, cuando la Biblia habla de que Jesús venía caminando a la cuarta vigilia, o al final de la cuarta vigilia. Oye, eso hace mucho, eso libera mucho. Se está refiriendo de que venía caminando entre ese lapso de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Está dando la hora ahí. Entonces, los tiempos estaban divididos. Lo mismo pasa con el anochecer, la medianoche y lo gallicatún. El anochecer acontecía de 6 a 9 de la noche, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Que es donde comienza el día para... Exacto. La medianoche... La medianoche, que como su nombre diga, medianoche, pero comenzaba desde las 9 de la noche hasta la medianoche. Segunda vigilia. Y tenemos entonces la tercera vigilia o el primer gallicatún, que es de 2 a 3 de la mañana. Y el segundo gallicatún, es decir, canto del gallo, que es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. De 3 de la mañana a 6 de la mañana. ¿Qué sucedía en esos cuatro tiempos? Sucedía que un soldado tocaba una trompeta, mayormente, vamos a enfocarnos en el gallicatún, que viene siendo de 3 a 6 de la mañana, tocaba una trompeta para ser relevado. Se tocaba una trompeta para ser relevado. Tanto se le conocía como gallicatún a la trompeta, pero también al soldado. Es decir, toda persona que escuchaba la trompeta o el sonido entendía, es tiempo de relevo. Es el momento de relevar a un soldado, de relevar a otro. Eso se conocía como el gallicatún. Gallicatún o canto del gallo. Canto del gallo, es decir, el toque de la trompeta. Sucede que, vuelvo y repito, el desconocimiento de esto, lamentablemente, nos lleva a nosotros a entender de que no fue un soldado, de que no fue el canto o el toque de una trompeta, sino que fue el canto de un gallo, de un aves. Uh-huh. Pero fíjense, pastor, que esto es algo tan interesante, y ya esa es la explicación, pero acá vamos a ponerle, para que los que quieren evidencia bíblica... Un sazoncito. Sí. Fíjense que esto es algo tan interesante, que eso está en la Biblia. Eso es bíblico.
Lo que pasa es que como nosotros decimos ahí en Dominicana, nos escuchamos tanto algo que nos convertimos en loros repetitivos. Exactamente. Y no indagamos. No investigamos. Entonces, si alguien quiere investigar y alguien quiere decir lo contrario, ya es un hereje. Exactamente. Es un hereje. No, al contrario. Esa persona está investigando para no seguir repitiendo. Sí, es lo lógico. Repitiendo el mismo error que se ha estado cometiendo. Por ejemplo, si usted va, acompáñeme al libro de Marcos, capítulo 13, versículo 30 en adelante. Marcos 13, versículo 30 en adelante. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación. Desde luego, nos damos cuenta ahí que Yeshua está hablando de qué? De tiempo. De tiempo. Esta generación, que para nosotros viene siendo 40 años, es decir, en la mentalidad occidental, usted le pregunta a una persona, ¿cuántos años es una generación? 40 años. Para el judío no. Para el judío todavía ellos están en esa generación. Bien, entonces, dice el versículo 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día, está hablando de tiempo, y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Está hablando de tiempo. Está hablando de tiempo, y los destinatarios entendieron claramente que Yeshua en ningún momento está mencionando ni gallina, ni gallo. O sea, ellos entendieron que Yeshua estaba hablando de qué? De tiempo. Entonces, dice el versículo 33, mirad, velad y orá. Mirad, velad y orá. Está hablando de mantenerse vigilando, constante, despierto en el espíritu. Porque no sabéis cuándo será. ¿Qué es lo que dice? El tiempo. El tiempo. No sabéis cuándo será el tiempo. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿A cuáles tiempos se estaba refiriendo Yeshua? A los tiempos que ya hemos mencionado. Primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia, cuarta vigilia. El tiempo de el anochecer, la medianoche y los gallicatún. Bien, o canto del gallo. Entonces dice, mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces, sigue. No está hablando de aves, está hablando de tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase, que estuviese despierto. Atención acá, versículo 35, es donde está la clave. Velad. Le está diciendo, estén despiertos conociendo ¿qué? El tiempo. Le está diciendo que miren el tiempo. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Y lo dice ahora. Y ahí está claro. Si al anochecer, es decir, ustedes no saben si viene de 6 a 9 de la noche. O a la media, ¿qué es eso? Tiempo. O a la medianoche. O al canto del gallo. Es decir, ¿cómo es posible que nosotros entonces, si Jesús está hablando, si Jesús está hablando, mirad y velad, porque ustedes no saben si el Señor de la casa viene al anochecer, está hablando de qué? De tiempo. O a la medianoche, de tiempo. Entonces, al canto del gallo, ahí se está refiriendo a un ave. ¿Cómo es posible que Jesús entonces va a decir, o venga cuando el ave cante? Está hablando de tiempo. Todo el contexto es hablando acerca de tiempo. Y dice, o al canto del gallo. ¿Por qué? Que ya es el canto del gallo, ya viene siendo de 12 a 3. Entonces dice, o en la madrugada, que entonces ya viene el segundo. El segundo canto del gallo, habían dos. Entonces, es decir, cuando habla ahí del canto del gallo, se está refiriendo a un tiempo que se conocía, repito, como el gallicatún o el canto del gallo, que podía ser, repito, de 12 a 3 de la mañana, y el segundo gallicatún era de 3 a 6 de la mañana, conocido también en este caso como el turno de la mañana. O sea, cuando usted lee, mire, porque por eso es que muchas veces les damos razón a los ateos. O sea, ¿cómo es posible que usted, siendo cristiano, que usted esté consciente de algo y usted me va a decir que ahí Jesús le está hablando de tiempo y que después mete una vez? Bueno, yo mismo lo voy a ser sincero, porque por la verdad dicen por ahí, murió Cristo. Yo todavía hace como
2 horas estaba matando gallos. Entonces, esa es la importancia de estudiar la Biblia y conocer los modismos. Conocer la expresión típica de una nación, de un pueblo. ¿Por qué es posible? No es posible. Es decir, que al igual que el 99% de nosotros, que yo también estaba y creía que era un ave, que era un gallo, pero los discípulos entendieron claramente. Ellos entendieron claramente que Jesús le estaba hablando de un tiempo, de un toque, de una trompeta para relevar. Exacto. Que le estaba hablando de un lapso de tiempo, de 12 a 3 de la mañana o de 3 de la mañana a 6 de la mañana. O sea, ellos estaban claros en eso. ¿Dónde está el problema? Para nosotros. ¿Por qué? Porque ese era, en este caso, un orientalismo o un hebraísmo que para nosotros nos suena un poquito fuerte porque no estamos relacionados. Y nosotros lo que conocemos es como el canto del gallo, es cuando el gallo canta a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, y inmediatamente pensamos, oh, fue un gallo que cantó entonces, y luego entonces le negó. Y ahora viene, y él fue apresado en la madrugada, o sea, antes de que pase. Cuando él le dice a Pedro, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Lo que le está diciendo es, antes de que se toque la trompeta, de 12 a 3 de la mañana, a 3 la primera, tú me vas a estar negando. Pedro lo entendió. Pedro entendió que no se refería a un aves. Pedro entendió que se estaba refiriendo a un tiempo. Antes de la tercera velada, tú me negarás, Pedro. Señor, ustedes están oyendo todo esto, que es una locura. Pero usted hay que seguir, porque este hombre hay que aprovecharlo. Y siguiendo con otro modismo y otro hebraísmo, porque la idea es que nosotros queremos que lo que tenemos aquí, las personas que van a estar tomando esto, estas clases, se inspiren y no menguen, como nos sucedió en una última faceta. Modalidad online. Una modalidad online. Todo lo prende presencial. Sí, entonces, yo entiendo también que es bueno que la persona tenga cierto tipo de conocimiento. ¿Qué usted dice sobre eso? Para entrar, o una gente sencilla que no ha tenido nunca ninguna experiencia con... Yo creo que es mejor... Los sabios dicen que entren en cero. Es mejor, ¿verdad? Porque es que muy... Mira, dijo alguien... que es más difícil, yo estoy de acuerdo ya, que es más difícil demostrarle a alguien que ha sido enseñado que engañarlo. Que ha sido engañado que engañarlo. ¿Otra vez cómo es? Que es más difícil demostrarle a alguien que ha sido engañado que engañarlo. Es decir, es más fácil engañarlo. Es más fácil seguir engañando. Exacto. Porque está engañado. Es más fácil. Entonces, bueno, dijo alguien que está por ahí, que no sé si está viendo, que cuando alguien está engañado, no sabe que está engañado. Porque está engañado. Entonces, es como dicen allá. Dice, yo recuerdo que la primera vez lo escuché a través de un estudiante que es la clase. La pastora dice, tiempo no gallo. Entonces, decía él, que es maestro también de una universidad, y él decía, cuando él escuchaba todo esto en la clase, decía, maestro, yo estoy desaprendiendo para aprender. Desaprendiendo para aprender. Es decir, todo lo que a mí me enseñaron, ahora yo lo estoy desaprendiendo y sacándolo de mi cabeza para entonces aprender de nuevo. Y ahí que entra también lo que dice la Biblia, del odre viejo y el odre nuevo. Entonces, hay un grupo de personas que cuando están expuestos a una revelación, de una vez, eso inmediatamente, viene una defensa de lo viejo. Y es como que comienza a pelear eso. Y dice, no, porque la Biblia, esto. El otro día yo estaba con alguien y una persona dijo, por ejemplo, la leyenda de Noé. Y una persona dijo, no, pero que ese hombre no cree porque le dijo leyenda. Y ¿cómo tú vas a decir que no cree? Porque el concepto leyenda es alguien que realmente fue... Una eminencia. Alguien real. Es decir, sí. Por ejemplo, en ese tiempo había muerto Juan, el caballo, ¿cómo se llama? Johnny Ventura. Johnny Ventura. Y yo le dije, la leyenda. Y yo le dije, bueno, a este señor le llaman la leyenda viva.
Sí. No estaba vivo. Tu hermano, estamos hablando de un tipo con años y años. Entonces, la trayectoria. Quiere decir que no existió. Exacto, existió. Entonces, muchas veces nosotros tenemos ya conceptos en la mente que nos prejuician a recibir lo nuevo del Señor. Y yo creo que ahí es que está el problema grande, cuando nosotros no dejamos espacio para recibir algo nuevo. Yo personalmente siempre estoy aprendiendo. Yo no me caso con nada de que porque yo entiendo que la vida va circulando y la vida va evolucionando. Es decir, uno no es lo que fue 10 años atrás. Usted viene una foto y dice, oye, yo sé exactamente. Algo cambió. Entonces tú te vas dando cuenta. Han cambiado muchas cosas. Que el conocimiento, por igual, cuando tú estás adquiriendo cierto conocimiento, tú tienes que entender que todo lo que tú leíste viene de una interpretación. Alguien dijo que los antiguos odiaban escribir porque cuando alguien escribía o plasmaba su pensamiento en un papel, estaba expuesto a que cualquier estúpido interpretara lo que esa gente decía de una forma equivocada. ¿Por qué? Porque ahí cabe lo que dijo Pablo: la letra mata, el espíritu vivifica. Dejándolo entender, desde que yo escribo esto, ese papel no puede explicarle la intención del pensamiento. Entonces, muchas personas, por eso es que cuando ya escriben o cuando están leyendo algo, lo interpretan según lo que ellos entiendan. Entonces, le hacen la pregunta al papel que están leyendo o al libro: ¿no tiene espíritu? Y eso está, ya eso quedó ahí por los siglos de los siglos. Pero es diferente cuando tú agarras a una persona y le comienza a hablar, o la persona comienza a hablarte de lo que ya tiene en el libro, y tú dices, maestro, pare ahí que no entiendo esta parte. ¿Usted me puede explicar qué usted quiso decir con esto? Uh-huh. Entonces, el espíritu de ese maestro viene y te dice, oh, no, lo que yo quise decir. Pero imagínate, ¿cómo le hacemos esa pregunta a ese papel? Y a veces nota el comentario abajo, no, lo que yo quise decir fue entonces eso es un problema que nosotros estamos teniendo. Y lamentablemente eso está sucediendo. Y continúe con lo que usted quería decir. No, otra parte que cuando yo recibí eso me chocó un poquito es con respecto al título de Hasatán. Ok. De Hasatán. Nosotros debemos entender qué es un título y qué es un nombre. Exacto. ¿Qué es un título y qué es un nombre? Por ejemplo, en el caso de Cristo, Cristo no es un nombre. Cristo es un título. Uh-huh. Un título. Es decir, viene de la palabra hebrea Mashiach, que significa ungido. O sea, cuando usted dice Jesucristo, usted está diciendo Jesús el ungido. Era un título, no era un nombre. En el caso de Satanás, como lo conocemos, ¿verdad? En acá nosotros, Satanás, las personas piensan que es un nombre y que ese es el nombre del enemigo, del adversario, etc. Pero nos vamos a sorprender que la primera vez que aparece la palabra, y yo eso me chocó, por eso quiero traer eso a colación, la primera vez que aparece la palabra Hasatán en la Biblia, Hasatán en hebreo, Satanás para nosotros en Occidente. La primera vez que aparece la palabra Hasatán no tenía que ver con el diablo, no tenía que ver con el demonio, tenía que ver con un ángel. Uh-huh. Tenía que ver con un ángel. ¿Dónde aparece? Usted se va a Números, capítulo 22, y ahí le va a aparecer cuando Balaán iba a encontrarse con Balac. ¿Recuerda usted cuando Balac temía por el pueblo de Israel y mandó a buscar a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel? Uh-huh. Entonces, cuando Balaam viene, que el ángel se le aparece a Balaam, entonces es ahí donde por primera vez en la Biblia aparece la palabra Hasatán. Cuando el ángel le dice, exacto, cuando el ángel le dice, yo vine como un opositor, como un adversario para ti. Pero ¿a quién se le está atribuyendo la palabra Hasatán ahí?
se le aparece, se le está atribuyendo al ángel. Uh-huh. O sea, que si nosotros ya en este tiempo no comenzamos, ¿verdad?, a desaprender muchas cosas y a decir, ven acá, ¿y por qué? O sea, una persona con una Biblia, con fonética hebraica y con caracteres en español, que lee en su Biblia, que dice, y a Satán se le opuso a Balaam. A Satán se le opuso a Balaam. O el ángel vino como un Satán, va a decir, oh, quiere decir que en ese momento el ángel dejó de ser bueno y se convirtió en un demonio. Se convirtió en un demonio. Terrible, ¿eh? Entonces, no, lo que pasa es que la palabra Hasatán es un título. Es un título. Lo que que puede caer, perdón, Clinton, porque usted sabe que yo tengo que sacar el jugo de. Que puede caer, es como el ángel, cuando Dios dijo, le presentó, le dijeron, ¿a quién enviaremos? Uh-huh. Y el espíritu dice, bueno, yo iré con un espíritu de mentira. Sí. Que es más o menos en la misma línea. Exacto. Pero, exacto, porque es eso, es decir, Hasatán es un opositor. Por ejemplo, cualquiera de nosotros en un determinado momento puede ser un Hasatán. Es decir, la connotación que tenía no era negativo como nosotros le hemos dado. Aunque parezca fuerte, no era negativo. Es decir, ahí viene... Apártate de mí, Hasatán. Exactamente. Sí. Cuando Jesús le dice a Pedro, nosotros los predicadores decimos... Sí, me va a ver los domingos. ¡Miren, Hasatanes! ¡Vosotros, Hasatanes! Nosotros decíamos... es que cuando Jesús le dijo a Pedro eso... No, ¿sí o no, pastor? Jesús no estaba mirando a Pedro, estaba mirando al diablo. Le estaba hablando al diablo, era. Que yo, que sí, quien sí, estaba sí, detrás sí. De lo que Pedro dijo. Sí. No, Jesús le está hablando a Pedro. En un idioma hebreo. En un idioma hebreo le está hablando al mismo Pedro. Y le está diciendo, tus palabras son una oposición al plan de Dios en mi vida. Hasatán. Le está diciendo Hasatán, es decir, le está diciendo, tus palabras se oponen al propósito de Dios en mi vida. Sí, no le estaba hablando directamente al diablo. Usted está ambiguo ahí, digan algo. Le está hablando a Pedro. Y que entonces el diablo poseyó a Pedro. Sí, entonces comenzamos de que le estaba hablando al diablo, de que esto, de que por acá, de por el estilo. Entonces, no, de hecho, hay algo que toma sentido y es la aparente contradicción que hay. Busque usted que esté en su casa, busque segundo libro, eso es otra cosa, que no es segunda. Todo el tiempo decíamos segunda de Samuel. Como si fuera una carta. Segunda de Samuel. No, Samuel no es una carta, Samuel es un libro. Yo aprendí eso antes de dejar la escuela. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Y no, cada vez que yo cometo ese error me corrijo. Le corrijo. Entonces, no vaya el maestro a condenarme por ahí. Segundo libro de Crónicas, capítulo 21. El primer libro de Crónicas, capítulo 21. Lo voy a repetir. Busquen en su casa. Usted me está codificando y quiero que ese sí me lo codifique aquí, porque lo dejó picado ahí el pueblo otro día cuando dije que y el diablo incitó. Eso es lo que usted va a referirse. Exacto. Pues vamos a caer en ese. Señores, vamos al censo. Prepárense que por ahí viene una gloria. Vamos a censar al pueblo. Por ahí viene una gloria poderosa, pero una gloria apoteósica. Bueno, lo que vamos a hacer es esa. Vamos a dejarla de última. No, porque él sufre de eso. Eso lo vamos a dejar para después porque es muy profundo. No, lo que pasa es que queremos que la gente participe. Ah, bueno, pues participe. La gente que participe. Yo voy a tirar la interrogante y la gente entonces participa y dice, porque cuando viene a ver, tenemos personas ahí que ya están desaprendiendo y aprendiendo y van a comenzar a buscar inmediatamente. Oye, cogieron el truco y dice, esa es una técnica. Dice, es una técnica para. Entonces. Vuelvo y repito, vaya al segundo libro de Samuel, capítulo 24, y el primer libro de Crónicas, capítulo 21. Repito, segundo libro de Samuel, capítulo 24, y primer libro de Crónicas, capítulo 21. Usted va a encontrar ahí varias, no solamente una, varias aparentes contradicciones. Uh-huh. Varias. Número uno, en Samuel te dice... que fue
Dios quien instó a David a hacer censo. Pero en Crónicas, el cronista te dice que fue Satanás quien lo instó a hacer censo. Bien, entonces, la pregunta ahí es la siguiente. ¿Quién fue quien instó a David a hacer censo? Ya la gente tiene, ya la gente cogió la pista. Sí. Okay. Ya la gente cogió la pista. Sí. Entonces, aquí se rodó. Entonces, luego, más adelante, presentan las cifras del censo. Entonces, vamos a quedarnos con la primera interrogante. ¿Quién fue? ¿Fue Hasatán o fue Dios quien instó a David a hacer censo? Vamos a ver que la gente... Bueno, comiencen a poner quién fue. Aquí vamos. Sí, porque esto no es... Y que justifique su respuesta. Ok, ¿quién fue? ¿Quién dice ustedes? ¿Ewe, Lauri? El pastor. El ministro Tomás Tineo dice que está ahí activo. ¿Qué más? Mi esposa, Inés, cada uno de ustedes. ¿Quién fue? ¿Satanás o Hasatán? ¿O fue Dios que lo incitó a censar? Y que justifique su respuesta. Y que justifique, pero esto es para hoy porque no tenemos todo el día. Sí, que comiencen. Richard, pon a Satán, o Dios, pon... Y ya ustedes... ¿Por qué dicen que fue Dios y por qué dicen que fue a Satán? Es decir, sí. Tienen que justificar. Porque decir uno de los dos, eso es una respuesta fácil. Que está fácil. Exacto. Segundo libro de Samuel, 24, dice, volvió a... Encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos y que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y luego dice aquí en Primera de Crónica 21, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Ya tú tienes la respuesta? No, es para el pueblo. Ok, Hewell dice ese mismo. Hewell es un tigre. Hewell es tigre. Acuérdense, yo en mi caso he hablado de esto ya con ustedes. Y yo la puedo decir, pero ellos ya se van a dar cuenta. No, ahorita usted la dice cuando ellos participen. Sí, sí. Vamos entonces a pasar a otro. Ellos no dicen nada, tan como la clase, no, que cuando usted hace una pregunta, todo el mundo se queda mudo. Hay un par de minutos. Están pensando y están... Otro modismo, en este caso un eufemismo, que encontramos. Vamos a establecer diferencia de lo que es un eufemismo y un disfemismo. Eufemismo es cuando usted busca o rebusca una palabra para embellecer. Dice, déjame chequear en Google. Sí, dale. Entonces, eufemismo es cuando usted trata de embellecer una palabra para que no suene tan chocante ni tan fuerte a los oídos de los receptores o el receptor. Es decir, es cuando usted embellece una palabra. Y disfemismo es todo lo contrario. Es cuando usted dice la palabra como es, aunque le duela a quien le duela, como decimos nosotros. Por ejemplo, un eufemismo que se usa mucho allá es, por ejemplo, comida rápida. Allá comida rápida es usted pararse en un lugar donde venden pollo frito y le venden plátano frito o tostones. Eso es comida rápida. Ese es eufemismo, comida rápida. El disfemismo es comida chatarra. Comida chatarra. Por ejemplo, nosotros encontramos, tenemos un inconveniente en el libro de Job. Y el inconveniente es, usted lo puede buscar, donde dice, y cuando la mujer de Job le dice, que maldice a Dios y muérete. Aún retienes tu integridad delante de Dios. Maldice a Dios y muérete. ¿Qué sucede? Que esa es la Biblia del 1960. Pero hay otra Biblia de Reina Valera también, antes de esa, que dice, bendice a Dios y descansa en paz. Entonces tenemos ahí una misma versión de Biblia, o sea, una misma Biblia, escrita y revisada por dos personas que en una versión te dice bendice a Dios y descansa en paz y en otra versión te dice maldice a Dios y muérete. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿quién tiene la razón? Bueno. ¿Quién tiene la razón? Ahí entra lo que es eufemismo, lo que es el eufemismo, que es una figura retórica. ¿Por qué? Porque en la primera versión
de la Reina Valera, la primera versión de la Reina Valera, que dice, una de las versiones, que dice que lo que la mujer de Jot le dijo fue, bendice a Dios y descansa en paz. El escritor, o el traductor, explica que lo que la mujer hizo fue un eufemismo, es decir, embellecerle las palabras que le iba a decir a Jot, pero en realidad lo que le estaba diciendo era, maldice a Dios, maldice a Dios. Entonces, luego cuando revisan la Reina Valera, en lugar de poner bendice a Dios y descansa en paz, ponen maldice a Dios y muérete. ¿Por qué? Porque entonces en la segunda revisión se puso realmente lo que la mujer quiso decir. Que aunque dijera bendice a Dios, lo que ella quiso decir fue maldícelo. Es por ejemplo, muchas veces usted está en un lugar donde necesita ver la hora y tiene un reloj en su muñeca, y cuando ve el reloj no le está dando la hora. Y usted dice, ¡este bendito reloj! O sea, el tono suyo... No quiere decirle bendito. Usted no quiere decirle bendito. Usted quiere decir otra cosa. ¡Este bendito muchacho! Pero le está dando por la cabeza. ¡Miércoles! Exactamente. Hoy. Yo lo digo... Le está dando por la cabeza. O sea, que en este caso... se entiende el eufemismo que utilizó la esposa de Jot. En este caso se entiende el eufemismo que utilizó la esposa de Jot. Entonces, hay también un eufemismo en uno de los libros de Samuel. Y es cuando dice, ¿recuerdan esa escena cuando David estaba persiguiendo a Saúl? Que Saúl entra a una cueva y dice, y Saúl entró a la cueva para cubrir sus pies. Saúl entró a la cueva para cubrir sus pies. Y ahí era donde David estaba, detrás de la cueva. Entonces, cubrir sus pies. ¿Qué le llega a la mente de nosotros? ¿Cómo que entró a la cueva a cubrir sus pies? Cuando usted va, el eufemismo, entonces se le quita la mascarilla, se le quita la belleza y dice, Saúl entró a la cueva a hacer sus necesidades fisiológicas. Saúl entró a la cueva, otras versiones dicen, a desocupar el vientre. Saúl entró a la cueva. Si yo lo digo, no lo va a decir. Usted lo dice, eso no es algo occidental. Saúl entró a la cueva como para hacer un poquito todavía, hacer pipí y hacer pupú. Exacto. Ajá. Y tiene que ser sentido porque cubrir su pie tiene que ver cuando con ese tiempo se echaban arena y lo tapaban. Exacto. O sea, pero fíjate cómo es un eufemismo que si no te lo explican, entró a la cueva a cubrir sus pies. Pero ¿cómo es eso? O sea, entró a hacer sus necesidades fisiológicas. Wow. Bien, entonces, no sé cómo está ese chat, si ya... No, aquí ellos están... Uno dice que está manejando, que no puede escribir. Otro dice que está atrasada. Otro dice que está... Pero si no puede escribir así, decirlo. Yo no, le digo el pastor es de vuelta ya. Yo digo que fue Hasatán. Que fue Hasatán. Dice el pastor. Pero la pregunta es la siguiente: ¿que fue Hasatán como diablo o que explique? Porque nosotros hemos hablado. O que fue una inspiración hasatánica. Porque por eso acabamos de decir que la persona tiene que justificar su respuesta. Es decir, ¿por qué dice que fue Hasatán? ¿Por qué dice que fue Dios? Hay que justificar la respuesta. Porque cualquiera puede decir fue esto, fue lo otro. Bien. Entonces, no sé qué tiempo nos queda, pastor. Se nos acabó el tiempo. Vamos a darle ya porque se me presentó también otra bendición. Otra bendición. ¿Estás, ministro? No, ya no me tiempo. ¿Cómo que no? Ok. Ay, mire, aquí estamos todos, mire, poniendo excusas. Entonces, ya el tiempo no fue. No, libere esa gente. No, vamos arriba entonces. Libérenos. Vamos arriba. Mire, existen todas, cuando hay versículos que son un poquito oscuros, o sea, que no hay, la Biblia no da mucha explicación, siempre van a existir diferentes posiciones en cuanto a ese versículo. Está la primera posición que establece que Dios permitió que Satanás, es decir, Satanás, el diablo, tentara o impulsara a David a hacer censo.
Es decir, es como nosotros decimos, cuando Dios permite que algo pase. Es decir, sí. Dios uh-huh. quitó y permitió que lo tentara. Lo mismo dejó. Exacto. Permitió que lo incitara a hacer censo. Es la primera posición. Número dos, está la posición que establece, que cuando la Biblia dice que Dios incitó a David a hacer censo, y cuando Crónica dice que fue Satanás que lo incitó a hacer censo, está la otra posición que establece que David al resistirse o al resistirse o tomar esa decisión, fue una decisión como de orgullo. Sí. Porque para saber con qué pueblo yo cuento, con cuánta gente yo cuento. ¿Por qué? Porque fíjate que a Moisés no se le cuenta como una falta, como un pecado hacer censo. Censar, uh-huh. pero a David sí le viene una situación por eso, una consecuencia por esto. Entonces dice que fue parte del orgullo y que en ese sentido el orgullo fue manifestado como ese Hasatán en la vida de él. ¿Por qué? Es para poder entender eso, tenemos que entender cuál es la diferente posición acerca de los Sheidim, pero no tenemos tiempo de hoy. Sheidim es la palabra hebrea para demonios. Es decir, hay personas, por ejemplo, hay parte del judaísmo que piensa que los demonios existen de acuerdo a tu comportamiento. En este caso, de acuerdo al comportamiento de David, por eso dice Hasatán, porque si tu comportamiento es errado, ellos van a estar activos en ti. Uh-huh. Entonces, el comportamiento de David ahí fue errado, orgullo. Entonces, eso es una manifestación de Hasatán. Por último, existe lo que hemos acabado de decir, lo que terminamos de decir. Es decir, o sea, valga la redundancia, Hasatán como opositor. Hasatán como opositor. Es decir, cuando la Biblia dice se encendió la ira de Jehová contra David y lo incitó a hacer un censo. Esta posición establece que en este caso, Hasatán, la manifestación de Dios vino a ser contraria, es decir, vino a ser como si fuera adversa para Dios. O sea, que en este sentido, lo que establece esta posición es que acá Hasatán toma el papel de un opositor, pero que fue enviado por Dios directamente. ¿Se entiende? Es decir, que no fue Satanás directamente, sino que fue un malaj, es decir, un representante, y que vino y tomó la función de adversario, de oponente. Vino en contra de David. Exacto. ¿Se entiende? Porque es que en el segundo libro de Samuel dice que no fue el consejo de Jehová que se levantó, fue la ira. Al ser la ira, entonces la forma de él manifestarlo fue dándole permiso a Satanás para que influya. O a, no tanto a o Satanás, nada. Porque si tú dices la palabra Satanás, vamos a caer lo mismo. Exacto, la gente va a pensar que fue Satanás el diablo, sino a un adversario, el título de adversario, porque eso en sí lo que estamos nosotros trabajando hoy. Señores y señores, pudiendo seguir un poquito más, pero se presentó una situación y Dios es bueno. Que si quieren seguir aprendiendo, la escuela que se va a abrir. Sí, la escuela que va a estar activa ya muy pronto, y que venga mañana listo, porque vamos a estar distribuyendo el material, así lo compran de una vez, y nosotros vamos a trabajar esta información que están ya plasmada en unos libros que el maestro Dios le dio esa gracia para escribirlo. Y están ya listos para nosotros recibir esa bendición. Inés respondió muy bien, pastor. Sí. Una inspiración de Hasatán. Una inspiración de Hasatán. No, el pueblo está activo. El pueblo está activo. Así que, señores, muchas bendiciones. Queremos darle la gracia a cada uno de ustedes que sacó un tiempo para estar aquí con nosotros, compartir, aprender de este tiempo. No sé si yo estoy en vivo aquí en el audio.
ahora sí. Pero el Señor es bueno. Queremos dejarle saber que el próximo sábado vamos a estar aquí. Mañana también tenemos un servicio poderosísimo. A las 3 de la tarde, ¿qué tenemos hoy? Hoy a las 3. Nada, ¿verdad? Ya no hay jóvenes, ¿verdad? Aquí, que no, ya no hay jóvenes, okay. Nada. Por el domingo se va a matar a las 11 de la mañana. Sí. No alto para gente caliente. Sí, exacto. Y si tienen la mente caliente, que traigan su glow de hielo. Sí, que traigan su glow de hielo para enfriarse. Pues si para enfriarse, si pueden a la fábrica, mucho mejor todavía, la fábrica. Pero sí, señores. Muchas bendiciones, le dejamos con esta canción que es tanta bendición. Que está saliendo ahí, ¿verdad? Sí. Porque aquí yo tengo al subdirector de... Aquí está saliendo otra papi, vivo. Ah, bueno. Con bendiciones, Dios le bendiga, igual, maestro, díganle una palabra de pedir a este pueblo y... Hay algunas personas especiales que lo están viendo por aquí. Nada, que hemos tenido un tiempo fenomenal, de verdad, que nos hemos gozado. En estos 14, 15 días que hemos durado acá, el Señor nos ha bendecido de manera muy especial y para nosotros siempre es grato contar con esta familia. Ayer me llamaron, varón, y me dijeron, ¿por qué es que te dice Baruch Hashem? Ay. Dígale al pueblo qué significa eso y ya no vamos. Baruch significa bendito, Hashem significa el nombre. Bueno. Es decir, cuando se le dice Baruch Hashem, bendito el nombre. Ya te sabes. Y la barba, eso soy ¿y yo la barba? Esa barba porque... ya eso ya es un flow. Señores, muchas bendiciones. Dios les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Amén. Y que le dé paz. Así que muchas bendiciones. Bendiciones.